¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es 10 en Salud por la pantalla del 10 de Nuevo Mundo, este programa que tenemos aquí en el canal local donde tratamos de llevarle todos los temas relacionados, por supuesto, con la salud pública, la salud privada, la prevención de la salud. Y hoy tenemos muchos temas, varios profesionales dialogando con nosotros que se lo vamos a ir presentando a medida que vaya pasando el programa. Vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de obstetricia, vamos a hablar de también pediatría, bueno, de muchas cosas. Por eso lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a arrancar el programa agradeciendo. Primero quiero agradecer a la gente de Natalia por las prendas. Miren qué bella prenda, estos colores que se usan ahora en esta temporada primavera-verano. Natalia de Juan Seminio y San Javier, muchas gracias. También quiero agradecer a Gabriela Dalmaschio, que nos acompaña con su asesoramiento. Ella es organizadora de eventos, es decoradora de interiores. Muchísimas gracias a Gabriela. Agradecerle a Melisa Camaño, porque hoy elegimos también para nuestra escenografía esta bellísima mesa artesanal que la hizo Melisa. Bellísima. Miren lo que es esto. Es una hermosa mesa que luego en el cierre del programa le voy a contar de qué está hecha y también el adorno que nos acompaña. Muchísimas gracias a Melisa. También le agradezco a Gustavo Bianchi, a Luis Abelén, como siempre, a Edgardo Esati, a todos nuestros auspiciantes que hacen posible el programa y a nuestros televidentes. Con el psicólogo Jorge Mastrangelo tocamos dos temas. Uno, el bullying. Y el otro que está relacionado es el Asperger. Nosotros lo hemos escuchado últimamente por un caso resonante en Buenos Aires donde un niño es sacado de su grado por bullying, por tener Asperger. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la entrevista al psicólogo Jorge Mastrangelo, que nos habla del bullying, cómo detectarlo en los niños, cómo detectarlo en nuestro trabajo, cómo detectarlo en nuestra vida. Primera parte. El bullying, que bueno, que ya está generalizado, es decir, yo no sé si afortunado o desgraciadamente todo se diagnostica y se le pone nombre, que a veces sirve incluso como para generar contagio. Bull viene de bullying, que significa matón en inglés, o sea, que es una actividad de matones, si lo quisiéramos determinar de alguna manera, que está más relacionada a la cuestión escolar. Sin embargo, se puede hacer bullying en la televisión, a la gente mayor y demás, viste que los artistas tanto el día me hiciste bullying, no me hiciste bullying, algo por el estilo. Es una cosa, es una persecución que puede ser individual y o colectiva, que generalmente está planificada. Es decir, no es nada, no es la agresividad, llamémosle espontánea, como reacción o algo por el estilo. Es decir, yo sé que sos más débil que yo, eso significa que yo tengo un complejo. Cuando yo pienso que vos sos más débil y te ataco es porque yo me creo más débil. Entonces te ataco y te puedo atacar personalmente o armo un grupo de gente para atacarte. O porque sos linda o porque sos inteligente o por lo que sea. O sea, los motivos son sea una cuestión de personalidad, ¿no? Y eso cuando se masifica se transforma en algo para la víctima, en algo realmente terrible, ¿no? Y lo que pasa es que las víctimas, depende de su estado emocional, pueden contarlo o no. Lo podemos asimilar a lo que sería un abuso infantil, que no lo cuentan por miedo o porque el abusador le dice lo que te va a pasar y demás. Hay veces que se callan. Por eso hay que estar atentos los padres a las distintas conductas del chico cuando vuelve a la casa de la escuela. ¿Cómo es serían, decir, por ejemplo? Y no tengo ganas de ir a la escuela. Y no al típico, no tengo ganas porque no hice la tarea, porque estoy cansado, sino no hay explicación. Salvando la distancia, que no tiene nada que ver, pero alguna vez hemos hablado de los trastornos bipolares, el bipolar es aquel que se siente triste y no sabe por qué sería. Estoy generalizando, ojo, porque uno cuando dice estas cosas hay que tener con cuidado, ¿no? En esto es lo mismo, no quiero ir a la escuela, ¿y por qué? Y no sé, y estoy molesto, y esto y el otro.
¿Se ven, por ejemplo, señales de tristeza en el chico, en la nena? Sin ninguna duda. Imagínate que vos mañana vas a ir a donde está tu enemigo. Claro. Es como cuando la gente, y esto, bueno, yo que vivo en Rosario Luego, salimos a la calle a la noche y estamos mirándonos a ver un estado de paranoia por si alguno nos persigue para robarnos. Claro. Bueno, esa sensación interna la tiene el chico, la chica, la persona mayor, porque se está acercando a un enemigo. Y no se anima a decirlo porque no sabe si decirlo es peor. Claro. Porque el otro le dice, si vos lo decís te va a ir peor. Claro, es y otra vez, salvando la distancia, aquella mujer que el marido le pega y no lo denuncia por si acaso. Claro. Entonces, por miedo a las represalias. Por miedo a las represalias. ¿Qué pasa con el docente o lo puede percibir o el directivo? ¿Se perciben esas cosas o las personas que hacen esto lo disimulan bien? Lo disimulan, sí, es cierto que son simuladores, justamente por eso te hablaba de la programación, de la cuestión, pero sí, el docente tiene una cancha que se da cuenta y se tiene que dar cuenta y tiene que trabajarlo con los padres, ¿no? Pero, como digo siempre, yo digo que los psicólogos estaríamos mejor si estaríamos delante del problema y no de atrás, haríamos prevención. Y esto viene la prevención de la educación en la casa, si te pasa esto tenés que decirlo, hablar con la maestra, la maestra, chicos, bueno, hacer talleres, como sea, en la cuestión de la educación escolar, hablando de la violencia que desgraciadamente se ha establecido y en una manera muy grande en la sociedad. Porque hubo unos casos en Carcarañá, por ejemplo, en que se optó cambiar el chico de grado, por un lado, y en otros casos los padres optaron sacarlos de esa escuela. ¿Sería lo mejor? Bueno, yo creo que eso hay que estudiarlo. Es decir, a veces es lo mejor porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Pero aquí lo que hay que hacer es erradicar el problema, no taparlo. Si yo te pego y a vos te cambian de curso, el problema es que yo te pegué. Entonces, a ver qué hacemos. El problema es que hay violencia. No se trabaja sobre lo violento. No se trabaja sobre lo violento. Y después llega un momento que a lo mejor dice, bueno, no me queda otra. Y bueno, no, los padres dicen lo cambio de escuela porque es tanto el sufrimiento que... Pero también hay que pensar en el sufrimiento del cambio de la relación que tiene ese chico después de tanto año en la escuela con sus compañeros. Claro, porque no todos sí. Los compañeros. Claro, por eso, es un poco complejo, o sea, que habría que estudiarlo. Y vuelvo, yo no sé, porque se me ha dado por las comparaciones. En la nueva ley de salud mental dice, por ejemplo, que para internar a una persona que está con problemas psiquiátricos, antes simplemente, o era simplemente, o hacía las denuncias de una agresión, venía la policía y se lo llevaba. Ahora tiene que haber un equipo interdisciplinario que determina cómo está esa persona, si hay que llevarla, etcétera, etcétera, etcétera. Acá podríamos hacer algo parecido. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo solucionamos. Y lo último sería lo cambiamos. Bien. Eso sería el último paso. El último paso. Aunque en algunos casos es el primero y el más rápido. Y bueno, eso a veces pasa a lo mejor por el miedo de los padres, pasa porque los maestros no tienen todas las herramientas también. Los maestros tienen que ser psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos, primeros auxilios. Entonces llega un momento que, bueno, esto es una cuestión más que se le suma, ¿no? Bien, y me decías, esto se da en todos los ámbitos. Sí. Bien. ¿Y qué pasa con el adulto? Porque el adulto uno piensa que ya tiene más herramientas para defenderse. ¿Generalmente pasa con quién? ¿Con personas que tienen baja autoestima o no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, en general se dan las dos cosas. El que ataca no es el más fuerte. Es el que quiere sentirse más fuerte porque se siente más débil. Lo que pasa es que en la apariencia es el que tiene la fuerza. Y después, bueno, está el bullying mediático. Me hacen bullying porque cuando yo digo que me hacen bullying aparezco en todos los medios. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Yo he visto cada bullying que da lástima verlo y definirlo como bullying, ¿no? Claro, sí, se malinterpreta. Se malinterpreta, se generaliza. Viste que ahora muchos medios no informan, sino que venden información. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Porque, no sé, hoy estaba escuchando que a lo mejor llueve el jueves que viene. Claro. ¿Y qué sé yo? Está toda la semana así. Bueno, entonces eso hay que tener cuidado en el manejo de todas estas cosas que son de tan fácil conocimiento, porque antes no nos enterábamos, que decían que esta mañana hicieron un bullying en una escuela de Rusia. Sí. Llegaba de 20 días después. Se pueden manejar, y se puede contagiar. Le puede abrir a uno la idea de que, bueno, si este lo está haciendo, y de alguna manera, más allá que lo critique, se lo reconoce, porque es alguien, es una forma de reconocer, y lo voy a hacer yo también. Entonces hay que manejar las cosas con bastante cuidado.
Este es el bloque de las propiedades de los alimentos. Y nosotros muchas veces hemos comentado en el programa las propiedades que tienen los lácteos, las propiedades que tienen la leche. Pero en esta ocasión hemos elegido las leches vegetales. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las más conocidas? Lo compartimos en esto que denominamos las propiedades de los alimentos. A pesar de que la leche de vaca es de las más consumidas mundialmente, cada vez son más las personas que optan por el consumo de leches vegetales, debido a sus propiedades y a las ventajas que estas aportan para la salud. A continuación os voy a describir los diferentes tipos de leches vegetales más consumidos y los beneficios que aportarán a nuestra salud. Empezaremos con la famosa leche de soja. Es la más extendida y popular de las leches vegetales. La leche de soja está especialmente indicada para aquellas personas que presentan intolerancias o alergias a la lactosa, ya que no la posee, lo que origina una mayor digestibilidad al no necesitar enzimas para digerirla. Esta leche se recomienda también a personas que padezcan diabetes, ya que al liberar los azúcares poco a poco, ayuda a mantener estable los niveles de azúcar en sangre. Esta leche vegetal presenta un contenido en calcio considerable, otorgándole propiedades beneficiosas para los huesos y la circulación en general, mejorando los procesos de cicatrización. Además, su contenido en potasio ayuda a eliminar líquidos, manteniendo el buen funcionamiento del corazón, los riñones y los nervios. Pasamos ahora a la leche de almendra. Es una buena opción nutricionalmente hablando. Es una leche indicada para disminuir los niveles de colesterol en sangre, usada en procesos posoperatorios por su elevado valor nutritivo. Su fácil digestión ayuda en aquellos cuadros de diarrea y vómitos, ya que es un buen regulador del peristaltismo o motilidad intestinal, especialmente indicada para embarazadas, madres lactantes, para combatir enfermedades nerviosas y para la anemia. Es un alimento energético ideal para el frío, favorece la subida de la leche materna, mejora problemas del sistema nervioso y es un gran desinfectante a escala intestinal. El contenido de hierro y calcio es otra de las virtudes de esta deliciosa leche. Pasamos ahora a la leche de avellana. Su sabor es muy agradable, por su bajo contenido en sodio es recomendada en dietas para controlar la hipertensión y previene la osteoporosis. Es cierto que las avellanas poseen un elevado nivel energético, pero precisamente aquí radica su principal fuente de salud, en su alto contenido en grasa monoinsaturada, grasa saludable con efectos preventivos de enfermedades cardiovasculares. La leche de avellanas, como todas las leches vegetales, no contiene colesterol y su proteína vegetal es de muy buena calidad, ya que contiene una elevada proporción de L-arginina, que es un tipo de aminoácido que desarrolla un importante papel para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Pasamos ahora a la leche de avena. Su alto contenido en fibra fortalece el sistema digestivo. El consumo de esta leche ayuda a disminuir el riesgo de diabetes, colesterol y grasa corporal, ya que la avena se infla en el intestino causando una sensación de saciedad y ayudando así a controlar el peso. Está comprobado que además de no engordar, la avena es uno de los cereales cuya distribución en macronutrientes es óptima, por ser una excelente fuente de carbohidratos capaz de suministrar energía al cuerpo. Tiene cantidad de grasas no saturadas y ácidos grasos esenciales, como el linoleico, y vitaminas antioxidantes como la vitamina E. Pocos conocen que además de su alto contenido en fibra, al igual que otros cereales, posee unos segmentos exclusivos en grandes cantidades llamados beta-glucanos. Seguimos este vídeo con la leche de espelta. La espelta es una variedad de trigo que se cultiva desde hace unos 7000 años y es considerado el origen de todas las variedades de trigo actuales. Este cereal tiene la particularidad de que no ha sido manipulado ni cruzado con otras especies, por lo que se considera puro. Comparada con el trigo, los nutrientes de la espelta son más fácilmente asimilables por el organismo y proporciona además importantes ventajas nutricionales, como son mayor aporte proteico, proteínas de mayor calidad, aporte abundante de fibra, beneficioso para el funcionamiento del intestino delgado. Tiene mayor contenido lipídico, con una mayor proporción de ácidos grasos insaturados, y es rica en ácidos grasos esenciales, como el ácido oleico y el ácido linoleico, necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Es más rica que el trigo en hierro y en vitaminas E, B1 y B2. Reduce los ataques de migrañas. Pasamos ahora a la leche de nuez. Esta leche está indicada como un astringente en casos de diarrea, tiene efecto hipotensor y mejora la circulación. Investigadores han concluido que las nueces son el alimento que mayor cantidad de antioxidantes contiene y que, por tanto,
ayudan a prevenir numerosas enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Los principales componentes antioxidantes presentes en la leche de nuez son la vitamina E, los polifenoles y los oligoelementos, selenio, cobre, zinc y magnesio. Estos últimos podrían beneficiar a la función endotelial, capa más interna de los vasos sanguíneos, ya que ayudaría a prevenir el proceso de oxidación celular que conduce a la enfermedad cardíaca. Seguimos con la leche de sésamo. Presenta un sabor muy peculiar. Es una leche ligera, nutritiva y muy digestiva, que se recomienda en casos de trastorno de hígado y corazón. Por su contenido en vitaminas del complejo B, está especialmente indicada para paliar enfermedades relacionadas con los sistemas digestivo y nervioso, así como en casos de anemia, piel escamosa y constipados. El sésamo está indicado para la lucha contra el envejecimiento de la piel, ayuda a la hidratación y evita las arrugas, mejora las funciones generales de la piel, incluyendo pelo y uñas. Además, tiene efectos antiinflamatorios y es excelente para tratar los síntomas del síndrome premenstrual. Vamos ahora con la leche de quinoa. La quinoa presenta un elevado valor nutricional, mejorando la producción de leche materna en las mujeres, y por su alto contenido en litio, ayuda en los procesos de control de la depresión. La leche de quinoa posee un alto contenido en proteínas, fibra, almidón, calcio, hierro, por lo que se recomienda su ingesta en casos de anemia. También contiene fósforo y magnesio, más que el que se encuentra en el resto de cereales, así como una buena fuente de vitaminas entre las que destacan la A y la E. Seguimos ahora con la leche de arroz. Es una leche ligera, de sabor dulce, y tiene la ventaja de que, al contrario que otras leches derivadas de cereales, no contiene gluten. Además, es un alimento de gran digestibilidad, presente desde hace miles de años en la dieta humana. Es recomendable en dietas para adelgazar, porque contiene alrededor de la mitad de las calorías que las leches de soja, avena y almendras. Al tener poco calcio propio, muchos de los preparados comerciales están enriquecidos con calcio marino natural, lo que le da un valor más atractivo nutricionalmente. Y terminamos este vídeo con la leche de coco. Muchas personas consideran la leche de coco como un alimento milagroso, ya que ayuda a proteger el organismo y a curarlo de múltiples afecciones internas y externas. Este producto fortalece el sistema inmunológico y las defensas del cuerpo. Puede comprarse en la tienda o prepararse en casa. En ambos casos prodiga beneficios importantes para la salud. Es buena para los músculos y nervios, para la anemia, para la glándula de la próstata, fortalece los huesos, ayuda a controlar el peso debido a su alta concentración de fibra, para la inflamación de articulaciones por la concentración de selenio, reduce los niveles de presión arterial, ayuda al sistema inmunológico y ayuda al cuidado de la piel y del cabello.